onda, chicos? Estamos en un nuevo video y hoy les voy a mostrar cómo hackear el War Legacy. Y bueno, pues para aprender a hacerlo y no quedarse con las ganas de jugar con todo el hack. Y en vez de comprar las cosas que se gasta ese dinero comúnmente, pues quédate a ver este video para que te mostremos cómo hacerlo. Bueno, chicos, lo que tenemos que hacer es básicamente es irse al link de la descripción que les dejo aquí abajito, donde vas a abrir a una página de Mediafire o Mediafire, como le quieran llamar, en el cual van a tener que entrar, descargarse el archivo y claramente, pues, esperar a que se cargue. Una vez ya descargado, solamente tendrán que ir a donde esté la carpeta llamada Dodoan, o donde esté la carpeta donde se guardan los archivos descargados. Y darle nada más y nada menos que en el botón donde dice instalar. Una vez de darle a instalar, claramente el icono le va a aparecer en la parte del inicio. La razón por la que no se las puedo pasar la versión data, o sea, por solo media, por... No, bueno, ¿cómo les explico? Por método dat o file dat, es debido a que hasta ahorita no hay posibilidad de hacerlo. Debido a que con el plan de contra zombies, como les hemos mostrado en un video anterior, sí se puede. Bueno, solamente le tendrán que dar en instalar y ya, solo les aparecerá un mod que claramente tendrá el tag de que cuando compren las cosas, en vez de que se gaste el dinero, aumente. Y así podrán tener gemas. Y no solo eso, no sin necesidad de jugar partidas. Claramente esto en un cierto momento te aburre, pero la forma de divertirte es tratar de jugar una partida con tu propio esfuerzo y una con el hack. Así no te aburre y puedes seguir de vez en cuando a animarte con el juego. Claramente esto tampoco quiero decir que es bueno o malo. Bueno, en cierta parte es malo porque no se debería hackear. Sin embargo, pues este es todo el hack. Y pues espero que hayan entendido cómo hackear Steam World Legacy. Gracias por ver.